encontré.
Hello, Alejandra, Sandy, Luis, Karen, Jacqueline, Marjorie, Rosemary, Carla, Silvia, Vanessa, Wendy, Kenya, and Sayuri. Arlene, thank you so much for joining. How are you today? How Good was your evening, teacher. Good evening. How are you today? How was your weekend? Good. Good weekend? Yes. Nice. Nice to hear that. Okay, I've been I see some messages here, but it's like okay, so someone with last name Merino, Veronica. As listener, thank you so much for letting us know. Thank you so much. We're going to start today's class. Okay, in the last class we were practicing how to answer some questions that we have in the material. So we're going to start from there. We're going to do a practice here. I think that we can do it in breakout rooms since we are 14 connected. But before that, just a quick reminder, ya debería de estar finalizada, recuerda, en la sección 1, sección 2 de la plataforma y también el midterm exam. Ya casi la mitad está, digamos que al día, pero todavía faltan bastantes que no han completado la sección 2 ni el midterm exam. Traten de finalizarlo para ahora. Vamos a hacer un tiempo también durante la clase para revisar si tienen alguna duda o pregunta de los ejercicios y los vamos a estar resolviendo. Vamos a empezar entonces. Les voy a compartir pantalla. Ya el viernes estuvimos respondiendo algunas preguntas, ¿verdad? Eso eran estas de acá. Y creo que nos quedamos en esta. Like, does El Salvador have hot weather? Ahí nos quedamos. Y ¿cómo responderíamos esta pregunta? ¿Does El Salvador have hot weather? Weather, what is the meaning of weather? Es el clima. Clima is weather. Does El Salvador have hot weather? What do you think is the correct answer? No volunteers? Or you don't remember, o no recuerdan cómo se contestaba. Es lo mismo como cuando hace referencia a una cosa. Ajá, porque está hablando de El Salvador, del clima de El Salvador. Ajá. Sería como es gas, ¿no? Ok, ¿comenzaríamos con yes o con no? Yes, porque si no entiendo, dice que sí es caliente, sí. ¿Ah, si El Salvador tiene un clima Un caliente? clima como sería yes. Yes, it does. Thank you, Luis. Levantó la mano. Díganos, Luis. Ok, next question. Do you watch lots of TV? Do you watch lots of TV? Do you watch lots of TV, Sandy? Yes, I do. Excellent. So you say, yes, I do. Very good.
And then the last question, does a new car cost lots of money? Does a new car cost lots of money? Love, ¿qué significa? Mucho. Luis, ¿tiene levantada la manita? Sí, buenas noches. Sí, ahí en las respuestas hay que poner el complemento, ¿está bien así? Así está bien si es respuesta corta. Luego usted puede dar más detalles si gusta. Okay. Does a new car cost lots of money? What is yes, it does. Yes, it does. Okay. Volviendo a la pregunta que hizo Luis, puede dejar, por ejemplo, aquí en la que tenemos aquí, do you get up early every morning? Hacemos la respuesta corta. Yes, I do. Ponemos un punto porque hasta ahí llega la respuesta corta. Do you get up early in the morning? Yes, I do. Y luego, claro, puede dar detalles, ¿verdad? Yes, I do. I get up at 4:30 a.m. From Monday to Friday. Okay. Pues así podría ser ya una respuesta más completa, ¿verdad? No solo quedarnos con la respuesta corta, podemos dar más detalles. Yes, I do. I get up at 4:40 a.m. from Monday to Friday. Aquí, por ejemplo, para darles un ejemplo de tercera persona, does your best friend speak English? Yes, she does. Ok, yes, she does. Y ahora puedo dar más detalles. She speaks, ahí sí ya voy a conjugar el verbo en tercera persona porque estoy haciendo una nueva oración después de la respuesta corta. Yes, she does. She speaks English and Spanish. Yes, she does. She speaks English and Spanish. Okay. Y con esto es como les decía, ¿verdad? Puedes dejarlo hasta el puntito, llegaría a lo que sería una respuesta corta y luego si va a dar detalles, lo puede hacer. Y de hecho es mejor, ¿verdad? Porque es como da pauta que estamos, o da a entender que estamos contestando de buena manera, ¿verdad? En cambio, si lo dejamos en una respuesta corta, como que, ah, ok, ya no quiere hablar o no sé, porque si le dicen, ¿y tu amiga habla inglés? Sí. Ya, okay. So, es bueno dar más detalles y se puede hacer, pero ahorita pues no. Nos podemos quedar con la respuesta corta, pero si ustedes sienten que pueden dar más detalles, that's okay. Solamente recordándole, ¿verdad? Que en el caso de la tercera persona, la respuesta corta llega justamente hasta acá donde está el punto, ¿verdad? Yes, she does. Luego inicia una oración afirmativa en la cual, como recuerdan, tenemos que ir conjugando el verbo, alterándolo, poniéndole la S, S según el caso, ¿verdad? She speaks English and Spanish. Es lo único del detalle de la tercera persona. And then, do you have any other question? No more questions? Okay, so now we can go ahead and practice. All of you have this. This is a speaking practice. Remember, speaking practice. La idea es que, bueno, ya practicamos bastante con ejercicios en los que hemos leído, en los que hemos completado respuestas, en los que hemos convertido oraciones afirmativas a negativas, a preguntas. Hemos estado practicando bastante con la gramática. Ahora, pues,
hay que darle espacio también a lo hablado, al speaking. Y así, de esa manera, es como vamos variando los ejercicios para reafirmar, ¿verdad? Y que ir mecanizando esto de la estructura y ya no depender tanto de las notas, ¿verdad? Y así vamos acostumbrándonos más a cómo funciona el presente simple. Y de paso practicamos speaking, que tal vez serán raros y contados los que pueden practicar con alguien fuera de la clase, ¿verdad? Así que aquí aprovechamos que podemos practicar inglés con los compañeros también. Así que lo voy a poner en los breakout rooms para que estén haciendo y respondiendo las preguntas de manera verbal. Ahí ustedes decidirán la dinámica, ¿verdad? Si quieren hacer la pregunta, la primera pregunta, si en el grupo tengo a Alfonso, a Sandy, a Arlene, si queremos ir uno a uno respondiendo la misma pregunta, o si quieren ir en secuencia, ¿verdad? Y turnándose una pregunta a cada uno, ustedes decidirán cuál dinámica quieren implementar en su grupo. Así que, sin más, voy a dejar de compartir un momento para crear esos breakout rooms. Habilitar por si quieren compartir pantalla también. Ahí está. ¿Dónde está? Okay. Oh, yeah. Four groups. Okay, let's practice. Hi, Alfonso. Hi, ¿qué tal? ¿Cómo Hello. estado? Por aquí Hello. estamos ya viendo a ver. Si practicamos. Sí, lo único que fíjese de que yo no, en la clase del viernes donde vieron esta parte, yo tuve un pequeño problemita de salud y me tuve que desconectar. Entonces, esta parte no la tengo contestada. Entonces, si gusta, yo le puedo hacer las preguntas y usted va. No sé si usted ya lo tendrá contestado. No, Puede. no me queda tiempo. Ah, tiene, por Pero ahorita lo. Ajá. si no vemos aquí cómo lo resolvemos. Ah, ok. Entonces, le podemos ir haciendo entonces, porque vaya Sí. ahorita. Ajá, vaya ahorita ya había puesto la primera, que dice que si tienes un trabajo, ¿verdad? Entonces, yes, I do, esa sería la respuesta. La segunda todavía a comenzarlas a contestar y yo no sé si tiene usted ahí. No, pero si no, vamos a ahí con el Y no compañero sé también. quién más está con nosotros. No veo a. Entonces, Bueno, no sé nos si logran dividimos. ver la pantalla. Sí. Y se ve. Aunque, ¿cuál es la primera? La que dice, do you have a jobs? Creo. Sí, esa no se Sí, ve. a job. Speaking job. Ajá, un poquito lo tiene que subir. Logran verlo así. Sí, Sí, igual lo tengo en un material, entonces también lo agregué. bien, inicio. Okay. Bye. ¿A quién de las dos, Vanessa o Sandy? Creo que una va a tener que ayudarnos. No sé Bye. si quieren ir una y una, pregunta-respuesta, y luego nos ayudamos. No sé. Sí, así. Una Okay, pregunta y la otra entonces esto. responde. Bye. Okay.
Sí, afirmativo, sí. Yes, they do. Yes, they do. Uy. They. Pregunta a nosotros, do we study English at night? Sería, Que si nosotros oh, estudiamos inglés en la noche, ¿verdad? Y sí. nosotros, ajá, el sujeto Ajá, es nosotros. yes, we are, yes, we, yes, I, ay, ¿cómo es? Yes, we do. Sería, teacher. Ajá, me cago. Yes, we do. Correcto. Sí, exacto. Yes, we Yes. do. Okay. Does ice cream taste good? Yes, it does. Pase que quiere decir, pero no voy a buscarlo porque no sé qué es. Helado. Sería el helado. Pasta quiere decir helado. Ice Ice cream es cream. Sí, helado. es El helado. ice. Pues, El helado está realmente bueno, algo así. Sabe Sería bien. yes, Yes, it's. Ajá. Yes, it's. It Das. do. Yes, I does. Yes, I guess. Yes, it does. Yes, it's. Do you have three children? Does. In my case, no. No. Que si tiene tres, dice. Sí, Es you have niño. three children, sí. Ajá, bueno, no sé, Alfonso, ¿cuántos tiene? Now. No. Qué alegría lo veo decir. Bueno, Sería. yo sí tengo tú. Bien, Ya que. felicidades. Ok, entonces sería. Nelson. Uy, cero, cero. Entonces, no, Sería. pongamos. No, porque ninguno tiene tres. Ajá, No hay no. don. ¿Por qué hay? Es que Es hay un poco más una. personal la pregunta, creo. Exacto, lo pueden tomar como personal. Tú Ah, ok. tienes tres, Ah, no hay ok. don. No, I El don't. hay, recuerden que el sujeto hay solo para, ¿verdad? Siempre va a ir mayúscula. Mayúscula. Puede ser. Ajá, va Es a ir cierto, mayúscula. me salió una mal en el examen, por eso ya me acordé. Thanks. Okay. Uy, ahí me dispensan que están gritando en la casa. Ah, no, no es él. Dice que si la, bueno, no sé, si la clase termina a las 2 p.m., algo así. No, No, ¿cómo que no. no? Sí, así dice. Sí, así dice. Sí, Sí, así dice. Sí, o sea, la respuesta es no. Okay. No me estén vacilando, por favor, miren que adivinando. sería no, ¿verdad? No, No, he does. hit. Ah, okay. Este es, para mí cualquier cosa, no sé. No, it's no. It's, ajá, it. Sí, No. sería ahí, it, creo. Okay. It does. Oh my God. Uy. Ahí es genero. Ajá, está bien. No, it doesn't. Esta no sé qué quiere decir, pero. Si los leones comen zanahoria, ¿es verdad, teacher? Carrot. Creo que es. Correcto. Okay. Ah, ok. Sería no, no no, it's. it, ajá, no it,
It. No di tú. They. They, ajá, porque está en plural. Not they. No, they not. They don't. No, they don't. Nice. They don't. Do your best friend have long hair? In my case, no. Yo beso y hay que querer Sí, Sus amigos tienen el pelo largo, ¿ves? sí, su mejor amigo tiene el pelo largo, correcto. Ah, bueno, ahí ustedes chicos no se van. No. No, ah, o sea que yo no soy su mejor amiga. Ok. No, No, se me va a meter. doesn't. No la veo aquí. Ah, ok. Buena, buena observación. Most people No. in Brazil speak Spanish. No. ¿Por ¿Sí? qué he? Perdón, la respuesta, ¿por qué he? ¿No es amiga o amigo? Bueno, en mi caso, porque mi mejor amigo decía he, porque se está Ah. refiriendo así él o ella. Ajá, sí, es como personal, con Como sí. personal sería entonces. Ah, okay. Él puede responder si es para él o para ella. He o Ah, she. okay. Sería como la mayoría de personas en Brasil hablan español. No. No. No, they are not No, men. de. No. They are No, they. not. Llevaría a. No, they are not. No, ya no. Yo creo que sí quiero ver, pero no, Yeah. No, they they don't. don't. Correct. No, they not. No, llevar. No, they don't. Ah, ¿sabes qué te falta ahí? Es el punto. En toda la anterior. ¿Verdad? Buena observación. Buena observación, demasiado buena, porque ¡Eh! me pasó lo mismo en A el. mí también. Okay. Creo que era en la de la Okay. semana pasada, ¿verdad? En Ajá, ¿por qué me salía mal decir si le tenía mal Sí, por el chico? cabal, y yo solo de eso me acuerdo. Hey, está bueno. Nice. Okay. Do your boyfriend speak English? Y puede ser la variedad, Yes, ¿no? ajá, y Yes. así como lo había dicho ella, yes, she does. Yes, she does. This is she. Yes, Me dijo a papá. Me dijo que yo voy. Ah, pero ahí es la hora. Serían. Yes. Yes, he does. Oh, yes, she does. Yes, she does. Do you get up early every morning? Yes, I do. Do you get up early every morning? Bueno, yo la copié cuando ella lo estaba haciendo y era yes, I do. No, pero ahí dice, ¿a qué horas te levantas todos los días, bro?
Sí, se levanta temprano, creo que Así es. se levanta. Ajá. Sí, yo me levanto a las 3 de la mañana, chicos. Where? Qué Todos los bárbaro. días. ¿Y dónde vive? Soy de Pango. No, vivo en San José Villanueva. Y Ah. trabajo por el Estadio Mágico. ¿Dónde es San José Villanueva, perdón? La carretera al Puerto de la Libertad. Ah, pues. Ajá. Buen tramo. Bastante. ¿Y usted, Alfonso, de dónde es? Aquí en San Salvador, en Ah, Percho ok. Delgado. Vivimos cerca. ¿Verdad? Sí. Aquí por Molsa. Ah, está bien, está bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Tenía problemas con el micrófono. En esta sería Do Lions Eat Carrots? ¿En cuál? En la del si el león come zanahorias, sería no, ¿verdad? Sería No, it don't. ajá, no, it don't. Ah, sí. Es que bueno, yo siento que nos estamos quedando corto con solo poner estas respuestas, ¿verdad? Decir sí, decir no. O sea, yo siento que nos quedamos cortos ahí porque deberíamos de poner por lo menos el complemento de, por lo menos la de la dos, donde teníamos dudas, ¿verdad? Porque dice, do our classmates live in Japan? Y si ponemos no, they not, no, ellos no, ¿verdad? Podríamos poner live in Japan, live in El Salvador. Así va. Ajá, para complementar. Ajá. Le preguntó aquel usted. No me oyó. Pregúntele a Alejandro qué es lo que quiere. Vaya, entonces en la siguiente dice, does our, no, perdón, does your best friend have long hair? Que si tu mejor amiga tiene el cabello largo. Dice. Ah, no, es corto, creo que es long. Sí, es corto. Vaya, Sería, yes. yes, Ajá. sí, sería largo. En el caso que fuera alguien mujer, ¿verdad? Bueno, es que hay hombres que también no tienen nada. Vaya, dice la siguiente: Do most people in Brazil speak Spanish? No, de no, they not. Ajá, no, sería no. They, ¿verdad? They don't. Entonces, la siguiente dice, does your best friend speak English?
accidente, you got get up, even in the every time. Okay, we're back again. Do you have any question after you have been practicing? I see you were doing a good job. I know it's still kind of like maybe Maria, tell me. Sí, teacher, en el grupo surgió alguna pregunta. Por ejemplo, hay una pequeña confusión. Por ejemplo, ¿cuándo tengo que usar el do y cuándo se utiliza el are? O sea, el verbo to be y este auxiliar do. Entonces, como que, o sea, nos preguntábamos en el grupo y como que no nos supimos dar una respuesta. Por ejemplo, do you have a job? O sea, ¿tienes tú un trabajo? Significa, ¿no? No, si tienes un trabajo, do you have? ¿Tienes un trabajo? Ajá. Y si yo en vez del do le pongo el are, o sea, no queda bien. Entonces, por ejemplo, yo estaba haciendo un ejemplo. Are you working now? Sí, pero eso no es presente simple, eso es presente continuo. Ajá, entonces, pero ¿cómo saber utilizarlo? ¿O en qué momentos tenemos que usar eso? ¿Cómo en qué momento utilizar el qué? Porque si usted está hablando en presente continuo, es porque está hablando de una acción que está sucediendo en el momento. Si es presente simple, aquí tenemos cuando se usa el presente simple. Cuando hablamos de un hábito, cuando hablamos de cosas que son realidades en nuestro día a día o cotidianas, hechos como decir que el presidente vive en la Casa Blanca es un hecho.
que la tierra es redonda y todas esas cuestiones que son que un gato tiene cuatro patas, todo ese tipo de hechos, presente simple. Entonces eso lo tienen aquí al principio, cuando se va a usar el presente simple. Y también recuerden que les expliqué que cuando se usa el verbo cero estar, se responde con cero estar. Si es otro verbo que no tiene que ver con cero estar, entonces se utiliza el auxiliar do o el does. Si se fijan, está en la segunda paginita de la guía que estamos trabajando. Ahora, les voy a dar unos ejemplos en la pizarrita para refrescar y que quede un poquito tal vez mejor ilustrado. Vamos a ver. Voy a dejarlo aquí para continuar. Aquí está. Ok. Les explicaba también que el presente simple se divide en dos. El presente simple con cero estar y el presente simple con los demás verbos que no son cero estar y no se mezclan. Por ejemplo, si mi pregunta es cero estar, no le voy a meter otro verbo más que cero estar, porque estamos en presente simple, ¿verdad? Pero ahora si yo le pongo estás trabajando, eso es presente continuo. Quiero saber lo que usted está haciendo en ese momento. Y entonces ahí sí llevo dos verbos. Llevo el are y llevo el work. Pero ese work lo voy a poner en gerundio. Are you working now? Le puedo poner, are you working now? Entonces, quiero saber de la ahorita. Y usted dice, no, I am not working. I am listening to the class. No, I am not working. I am studying English at home. Y si se fijan siempre en la respuesta, ok, vamos a dejar esta para después, porque no los quiero confundir con un tiempo que no hemos llegado ahí todavía. Entonces, si yo le pregunto, ¿estás soltera? ¿Estás soltera? ¿Are you single? Ok, si se fijan, este es el verbo, estás, porque voy a estar haciendo las preguntas con cero estar. Entonces no le voy a poner otro verbo porque quiero saber su estado, quiero saber si está soltera, si es soltera. Entonces usted me va a contestar también con el verbo to be, con am, is o are. En este caso, como me va a contestar acerca de usted con el sujeto I, me va a decir yes, I am. No va a meter do ni va a meter does, no, porque estamos con el verbo to be. Ahora, si yo le pregunto, ¿vives sola? ¿Vives sola? Mi verbo es vivir, no es cero estar. Entonces, al ser cualquier otro verbo que no es cero estar, entonces necesito el auxiliar do o does. En este caso, do, porque le voy a preguntar a usted, do you, y ahora va el verbo, do you live? Complemento, sola, do you live alone? Entonces, no tiene sentido que me conteste con am, is o are o con not, porque el not es la negación con el verbo to be. En este caso, si fuera negativo, usted me dice no, I don't. ¿Ok? No me va a contestar con am, is o are porque en la pregunta, si usted ve, no figura am, is o are. No tiene nada que hacer ahí porque el verbo es vivir. Estoy preguntando, ¿do you live alone? Y usted me contesta, no, I don't. Y si fuera el caso que sí, me diría, yes, I do. Entonces, como les digo, son dos cosas que, aunque son, es el presente simple dividido en dos partes y no lo mezclamos. No mezclo el do con el am, is, are, ni viceversa. No sé si queda un poquito más. Luis, dígame. Sí, buenas noches. Bueno, en lo personal, pues sí, está claro, ¿verdad? Pero, ¿y si nosotros, digamos, le preguntamos el lugar, digamos, where do you live? ¿Cómo responderíamos? Esa ya no es una yes no question, no hemos llegado a esas preguntas. Pero bueno, estas, ok.
Le preguntaba, do you live alone? Esa es una yes, no question. Do you live alone? Si le pregunto, ¿vive sola? No me va a contestar, yo vivo en San Juan o Pico. No, me va a decir sí o no. ¿Ok? Yes, I do or no, I don't. Pero si ahora, antes del do, yo le agrego una palabra como what, where, when, este tipo de preguntas se llaman information questions y también se les conoce como WH questions. Where do you live? Si me preguntan a dónde vivís, no puedo decir sí. ¿Dónde vives? Sí. ¿Dónde vives? No. Entonces es otro tipo de preguntas. Se llaman information questions, también les conocen como open-ended questions o WH questions. Entonces estas ya se responden brindando los detalles que se nos están pidiendo. En este caso, ¿dónde vivo? Entonces contesto, I live, siempre usando el verbo de lo que estamos hablando regularmente, ¿verdad? I live in Santa Tecla, I live in San Salvador, etcétera. Entonces es Santa Tecla. Ok, Santa Tecla. I live in Santa Tecla. Ahí ya no puedo responder con un sí o no, porque sí ya es otro tipo de pregunta. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra duda. Esa la vamos a ver también, pero no ahorita. Any other question? María, no sé si le quedó más mejor ilustrado lo de cuándo voy a usar el verbo be, el do o el does. Sí, sí, señor. Sí, teacher. Thank ok, you. Muy bien. Igual, si de repente se vuelven a confundir, pregunten ustedes, digan, mire, porque ahí no era be. Yo le vuelvo a explicar, porque yo sé que esto es tanta información que se nos olvida al principio. Luis, dígame. Sí, en esa parte donde respondió con I live in Santa Tecla. Y si yo utilizo, digamos, como usted me pregunta, where do you live? ¿Verdad? Y si yo respondería, I am living in Santa Tecla, ¿estaría correcto? Estaría utilizando el presente continuo y daría a entender que está viviendo ahí como una situación temporal. Entonces, por eso les digo que mejor no combinen y ahorita dejen el living, el working, el cooking aparte. Ajá, yo le preguntaba porque ya no estoy respondiendo con do, ¿verdad? Sino con cero estar. Con cero estar, pero, y está bien si le preguntan, where do you live? Y usted contesta, I am living en tal parte, entonces usted está transmitiendo el mensaje de que es temporal, que está viviendo ahí por un periodo de tiempo. No como algo, su situación actual. Por ejemplo, si usted dice, I live in Santa Tecla, es porque ahí vivo, tal vez desde hace años, no es temporal y no estoy planeando moverme. Pero si yo digo, I am living in tal parte, le estoy dando un mensaje de que es temporal mi situación ahí, que es nada más por estos días o por cierto tiempo. Y también vamos a ver eso, es parte del presente continuo, como les decía. El presente continuo tiene, el principal uso es acciones que están sucediendo en el momento. Otro es acciones que son por un tiempo definido, corto, y también se usa para futuro. Por eso les digo que ahorita quizás no es bueno combinar estructuras porque se van a confundir más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de seguir con el siguiente ejercicio, vamos a pasar asistencia. Y recuerden, es importante parte de los requisitos para su diploma, ¿verdad? Y les agradezco que la mayoría del grupo siempre están puntuales y no pierden clases regularmente, ¿verdad? Y recuerden también, como les decía al principio, la plataforma o
Ya con lo que tienen de conocimiento, ya podrían completar la sección 2 y el midterm exam, háganlo a más tardar a medianoche, porque menos de la mitad están al día con lo que deberían de haber cubierto ya. Acuérdense que aunque no llegamos a terminar todavía la sección 2, la estaríamos terminando mañana, empezando la 3, pero ustedes tienen que ir adelante en la plataforma según lo que veo en los mensajes que nos están dando, ¿verdad? De parte de administración, ya debería estar completo y ya yo sé que dominan bastante bien el tema. Siempre hay preguntas, siempre hay como cositas que todavía son confusas, pero es normal. Y de todos modos, si tienen preguntas con algún ejercicio, algunos me escriben directamente en el chat, ya lo han hecho, y también lo pueden hacer en el grupo. A veces les digo, de preferencia háganlo en el grupo, porque más de alguno va a andar por ahí pendiente en ayudar. Y yo sé que ayudan bastante rápido. A veces de repente digo, escribieron tanto y tanto, porque vivo en una zona de mucho tráfico y a veces paso hasta 3 horas manejando, ¿verdad? Entonces, en esos lapsos yo no les puedo ayudar muy rápido, pero si me tienen paciencia, yo con gusto siempre les ayudo con los ejercicios. Por si hay gente que les da pena como escribir y mandar la foto en el chat, that's okay. Lo pueden hacer conmigo, no hay ningún problema. Me pueden mandar a mí directamente su pregunta. Solo recuerden ponerme qué número de ejercicio es, como lo han hecho anteriormente, y mandar una captura para poder ayudarles. Y entonces vamos a chequear asistencia. Y solo les quería hacer ese recordatorio porque sí nos están insistiendo en que hay bastantes estudiantes que van atrasaditos con la plataforma. Entonces, para evitar, ¿verdad?, que nos estén haciendo recordatorios o tener algún inconveniente a futuro. Alejandra Guadalupe. Amelia Georgina. Arlene Present. Natalie. Present. Thank you. Cristóbal Alfonso. Present. Okay. Elvis Marlon. Jacqueline Priscila. Present. Okay. Jessima Marjorie. Present. Okay. José Edenilson. Present. Thank you. Karen Rocío. Present. Thank you. Carla Verónica Martínez. Present. Kenia Lisset. Present. Thank you. Present. Natalie. Luis Present. Enrique. Present. María Santos. Present. Thank you. Marvin Ovidio. Rosemary Present. Sandra Melissa. Present. Sandy, okay. Thank you, Sandy. Silvia Marina. Present, teacher. Thank you. Vanessa Janet. Present. Thank you. Berenice Idalia. Wendy Carolina. Sayuri Esmeralda. Okay, veo que Wendy respondió en el chat. Gracias, Wendy. Sí, Carla, le tomé asistencia también. Veo que escribió. Y también Elvis, y yo creo que había escrito. Elvis, que. Gracias, Elvis. Vaya con bien, tranquilo. Ahí nos deja saber cuando ya pueda participar.
Igual Sandy sí la escuché. Gracias por escribir para confirmar. Bueno, sigamos entonces. Ok. Esta, vamos a empezar bien. Yo creo que esto ya lo dominan bastante, ¿verdad? Lo de decir tercera persona singular, les digo, es clave para saber si vamos a usar do or does, don't or doesn't. Write short answers with pronouns to the questions below. Tenemos que escribir respuestas cortas. Y ahí vamos a practicar justo lo que María preguntaba. Vean, esto se los incluí específicamente por eso, porque yo sé que es confuso. Entonces, con lo que María preguntaba, nos sirvió la pregunta para hacer ese review de cuándo contestar o cuándo usar el be, cuándo no, el not, el don't, el doesn't. Así es que, pues, sus preguntas siempre son importantes. Háganlas. Veamos. Write short answers with pronouns. Siempre se usan los pronombres, eso sí. To the questions below. Tenemos la primera. Si se fijan ahí y vamos y volvemos a lo que acabamos de repetir, no importa. Aquí creo que se van a aburrir de que les repita lo mismo. Pero de eso se trata. Ya cuando les aburra lo que les repito es porque ya se nos quedó, ¿verdad? Así que, mientras tanto, seguimos repitiendo. Pregunta 1. ¿Does Mrs. Brown live in California? Nos pregunta si la señora Brown vive en California. Entonces vemos que pues está el vivir ahí y está el auxiliar. Entonces contestamos yes, porque ya nos da que tenemos que responder afirmativo. Y luego pues lo demás, el pronombre que corresponde a Mrs. Brown, que sería she, ¿verdad? Ese es el pronombre para Mrs. Brown. She y luego el auxiliar, does, en afirmativo, porque estamos contestando en afirmativo. Esa es otra cosa. Por ejemplo, si contestamos negativo, decir no I do, I do, no I do, eso está incorrecto. El auxiliar tiene que ir negativo al final también. No I don't, no she doesn't, no he doesn't, no it doesn't, y así. Veamos. Are, la segunda pregunta es con el verbo be. Vean, are Shelly and Thomas tired? Me está preguntando si Shelly y Thomas están cansados. Cero estar. Are Shelly and Thomas tired? Cansados. No, me da que tiene que ser negativa. No. Y luego el pronombre de Shelly and Thomas es they. No, they aren't. Verbo to be siempre. No vamos a decir no, they don't, porque la pregunta me la está haciendo con are. El verbo be. Am, is, are. Contestamos am, is, are. Igual solo se agrega not. Aren't o are not. Recuérdenlo. Eso fue lo primero que vimos en la sección 1. Así es que nos va a servir también para review de eso. Vamos a hacer otras cuantas porque sí son varias. Entonces vamos a hacer unas cuantas aquí juntos y pues luego vamos a la sesión principal, perdón, a las breakout rooms. Do penguins live at the North Pole? Do penguins live at the North Pole? ¿Cómo contestaríamos ahí? No. They don't. They don't. Excelente. Escuché varios decir they porque ajá, está en plural, no they. Don't. Don't. No, they don't. No, they don't. Now, number 4. Does your father, work in an office? Yes, he does. Yes. Excellent. Yes, he does. Yes, he does. Now, attention number 5. Is Ottawa the capital city of Canada? Yes, it is. Excellent. Yes, it ahí vamos. It muy is. Bien, María. Yes, it is. Yes, it is. No podemos contractar aquí. Yes, it is. Okay. Are we late? Are we late? No, we aren't.
Excellent. No, we aren't. No sé, ahí van como carreta en bajada hoy. Aren't. Muy bien, ya avanzamos hasta las 6. No sé si le quieren tomar screenshot o han estado anotando las respuestas. Porque ahorita vamos a repasar en los breakout rooms. A veces se sienten como más en confianza ahí de preguntar o de ayudarle, ¿verdad? A los compañeros. Como que le da menos pena. Vamos, no sé si ya los tomaron un screenshot de estas respuestas. Hubiéramos seguido así, teacher. ¿Eh? Hubiéramos seguido aquí mejor. A ver, levanten la manita virtual los participantes si quieren que sigamos aquí. A ver, si son muchas, seguimos aquí. Tengo tres. ¿Solo tres? Cuatro. Mire, solo cinco dicen que sí. Yo creo que a la mayoría sí les da así como penita. Vamos a hacer los breakout rooms y luego lo vamos a revisar todos en el grupo. Igual, si tienen alguna duda o pregunta, o en el grupo, ¿verdad? Porque a veces sucede que en el grupo tienen alguna dificultad técnica o no se quieren comunicar, me pueden escribir en privado para que los cambie de grupo. O si tienen alguna pregunta, hay un botoncito que dice Ask for Help. Entonces, ahí ustedes buscan ahí el botoncito donde dice Ask for Help o pedir ayuda. Entonces, cuando ustedes presionan ese botón, a mí me sale de qué grupo están pidiendo ayuda, entonces yo me puedo meter. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien que comparta? Sí, ¿o alguien quiere compartir? Votamos que sí. Nos quedamos en las 6, ¿no? Yes. Are we late? We are. No, we are. Yeah. ¿En las 7 cómo sería? Does Robert live in London? No, he does. No, he doesn't. Sí es, ¿no? No sé. Are you ready? What? Are you ready? ¿Cómo dice? Ready. No sé. ¿Así sería? No, he doesn't. Yes. Yes. Is dinner ready? No. No, it is. No, isn't. No, it isn't. Okay. Do you like to read? Solamente en esa de la 8, ¿por qué llevaría it? No, isn't. Porque está hablando de la cena, ¿no? ¿O de qué habla ahí? ¿No? De la, si la cena está lista. Cena, y como tienen que ir contestando con el pronombre que corresponda, el pronombre para la cena es it, por tratarse de una. Gracias. It, it.
Y está bien, teacher, aprovechando que está ahí. la respuesta no, it isn't. Correcto. En la 9 sería yes, I do. Ajá, yes, I do. Yes, I do. Ok. ¿Por qué? Porque yes, I do. Ah, sí, sí. Do you like to read? Yes, I do. Solo el I, acuérdense. Ese es el único que va en mayúscula, donde sea que lo pongan. Okay. Okay, thank you. Are they from New Zealand? New Zealand? Yes. Are they from? Yes, they are. They are. Yes, they are. Ah, que chivo fuera. Are rabbits dangerous? No, los conejos son peligrosos. Eso significa no. No, they aren't. Right. No, they aren't. So beautiful. Is Brazil in Asia? Brazil. Hey, está Brasil en Asia. Brazil in Asia. Yeah. No? No, it's. It's an. No, it's. No, it's. Okay. Does she try? Yes, yes, she does. Yes, she does. Okay. Is Mr. Smith a teacher? Eso sería. Hola compañeros, yo creo que ya pueden ver, como me acabo de conectar, no sé en cuál se quedaron honestamente. En las 6. Vaya. Aquí ven. Ajá. Okay. Bueno, ese la contestamos, sería las 7. 7, ok. Acá sería dos Robert Live in London. Sería la respuesta. No, he doesn't. Perdón. Sería el no, he doesn't. Bajo la dirección de Carlos siempre. Pero los que te manden, que creo que los va a recomendar. Así, ¿verdad? Mario. Uy, sí. Ahí, por sí, bajo okay. La dirección. Sí. Sería así estaría la N. La N. Y vea. Sí. Ok. Estamos a la altura ahí en materia de servicio. ¿Is dinner ready? Y de poder agilizar la. No, it isn't. El despacho del público. Y después está también está Eric, que lleva a convocar a unos también meseros. Y Giselle, que también va a llevar. No, Giselle. No sé, no lo entiendo eso mucho. Se llama de meseros. Lo dejamos pendiente. Is dinner. Va, sigamos con las otras. Incluido aquí a. Do you like compañeros to read? Llamémosle así. Y vamos a estar pendientes de. Que es Swami. Yes, I do. Mika, y mi hermana. Berenice van a estar liderando. Ese día. Así, ¿no? Sería, ¿verdad? Sí. Como le he dicho, a la altura. Ok. Vaya. Ese concierto. Are they from New Zealand? De gran prestigio, entonces. Yes, they are. Yes, they are. No sé con quién hacía la broma que se bañen. Si ya se bañen. Are rabbits dangerous? No, they aren't. Sería así. Correcto. Sí. Manga larga blanca, pantalón negro, zapatos de lustrar. Sí, vea. Aunque sea viejito, pero bien lustraditos. Sí. ¿Es Brasil? ¿En Asia? Con su pelo quizás arrollado, creo yo. No. Entonces, digamos, bueno.
No, y dice, pienso yo, no sé. Sí, porque está hablando del país. ¿Verdad? Una cosa, sí. Pero solo acuérdenme cómo se escribe y dicen que se me olvidaba, perdón. Que creo que nos van a dar tirantes. Sería. También creo que van a dar una charla. Acorde al evento. Y nada más, y también creo que la bandeja de comida, Miguel, van a ser diferentes. Ese NT, y dicen. Don Sergio. Así. Sí. Ahora en o sea, porque dos drive porque creemos que es lo mejor que yes. Es el... yes, yes, he does. Yes, he no, perdón, she yes, she. She does. She does. Llamado. Esperamos que sea gente obediente como lo ha sido siempre. Is gente que Mr. Smith and teacher. Obviamente ustedes ya saben las yes. ¿Cómo se llama? Yes, it is, vea. Las actividades o las funciones. No. No, porque está hablando del yes, señor. Hablar, de hablar, al final. Yeah, yes, he. Cierto, el cuerpo ya se siente cansado, pero yes, he is. A su equipo de trabajo que nos sí. No. Yes, he is. En ese sentido, yes. Es el señor el Mr. Smith es teacher, es ajá, es maestro. Yes, he is, vea. Una prueba sí. O un piloto, llamémoslo así. Que va a ser parámetro para tanto, para jueves y el sábado con la sonpulva. Pero el día sábado, soy sincero. Do they know the answer? Como, y eso háganos saber así. No, de Yaren. Pero. No, sería, no, de. Ustedes, a menos ustedes líderes y un par más, estén el día sábado. Porque ustedes saben que. No. Los chapines en la llena de salsa. No olvidasen. Quizás nos tienen un poco ganado el mercado. They doesn't. Bueno, no sé si hay dudas hasta acá. Así. Abro hilo para que así rapidito no vamos a clavar mucho para que no vamos. Day falta el day dudas pero el 2 está bien sí así. Sí la NT falta solamente sería no day. Primero day uh-huh. Ajá y después base. Ah perdón Dasen for day en principio a la una perdón teacher a la una. Doesn't or does not es para he, she, it. Entonces sería or. No, they. No, they don't. La logística va a ser que vamos a atacar los pasillos. Doesn't, no, porque doesn't es para he, she, it. They. No, they. No, they do. Entonces, do not. Do not. Sorry. Sí, así que no, they don't. They don't. No, they don't. Mm-hmm. Ah, porque el doesn't es para he, ajá, she, it. Sí, es cierto. No sé cómo sería ahí, ¿no? Don't. No, no they don't. No, they don't. En eso me confundo, Ticho. Yo también, Ticho. Sí, sí. Solo es que don't, vaya, es el negativo, es do not. Uh-huh. Not lo vamos a utilizar cuando el sujeto o el pronombre que ven ahí sea. Dice do. Do. He, she, it usa doesn't or does. Uh-huh. Si no es he, she, or it, entonces usan don't. Uh-huh. Es decir, ajá, solo recordar. Vaya, cuando es tercera persona singular y es negativo, tercera persona singular negativo, doesn't. Doesn't. Si es I, you, we, or they, entonces se usa don't. Yeah.
8, teacher, sería no is don't. No, porque la pregunta es con do o es con am, is, are. Is. No, entonces isn't. Vamos a responder con is. No, it isn't. No, it isn't. Exacto. Muy bien, Alfonso. No, it isn't. Ay, se me ha olvidado cómo se escribe. Sería no, it, aparte, I-S-N-T. Uh-huh. Isn't. Bueno, pues, uh-huh. Ah, sí, correcto. Do you know how to swim? No. No, I don't, or no, I doesn't. No, I don't. Vente, no, I don't. Wait. Mm-hmm. Are you hungry? Are you hungry? No. No. No aren't. No aren't. No, they aren't. No, they aren't. Así sería, no they aren't. No, acuérdense que el you, ¿qué significa you? Yes, I am not. Ajá, muy bien, Luis. El you, si le estoy preguntando, ¿tú tienes hambre? ¿Estás hambriento? ¿Estás tú hambriento? Are you? Ah, no, ahí dice enojado, perdón. Enojado. Era hungry, estás like enojado. Hambriento. Are you angry? ¿Estás enojado? Are you angry? No, I do. Acuérdense no. Que cuando la pregunta es con am, is, uh-huh. Are, no ponemos do, no ponemos don't, sino que. No, I know. Exacto. No. Cuando es el verbo to be y vamos a hacer una negación, se usa not. Not. Uh-huh. Ajá. Entonces, sería, ¿estás molesto? Ahí Luis creo que ya había dicho la respuesta. ¿Luis? No, I am not. Uh-huh. No, I am not. No, I am not. Uh-huh. Thank you, teacher. Is in the migrants? Yes, it is. Okay. Sí. Ajá. Yes, exacto. Voy a salir del lugar. Yes, it is. Does the cake taste good? Yes, it is. No, es una cosa. Yes, it does. Uh-huh. Excelente. Yes, it does. Sí. Solo se it does. Al principio, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Yeah. Correcto. Are they here? No, they aren't. Mm-hmm. Excelente, excelente. No, they aren't. Me faltó they. Perdón. No, they. Mm-hmm. Ahí están. Ajá. Y en la 18, como es afirmativa, no tendría que llevar el NT isn't. Ahí, isn't, mm-hmm. Sino so que is. Lo is, yes, it is. Sí, ¿verdad? No. Así, ¿verdad? No. It is, separado, is. It is, is. Así. Mm-hmm. Okay. Así.
Bien, ahora para no salirnos de los breakout rooms, siempre para practicar con las yes no questions, ahí tienen un quiz interactivo. Si hacen clic en el enlace, hay que quitar el texto, ajá, para que le dé mouse. Ahí está. Dale leave. Y luego le da back para que la regrese. Qué raro. No le da la opción. Okay, ahí está. Entonces, baje, dale scroll down a donde dice interactive quiz. Más abajo. Qué raro. Bueno, si gusta, se salen de ahí y solo leen la flechita para atrás. Voy a ver qué pasó con ese enlace, porque no debería salir así. Y luego revisamos, vamos a regresar a la sección principal para revisar a los demás grupos, porque ya me quedé aquí. Pero no sé si tienen alguna pregunta, tenemos igual 60 segundos para regresar. Teacher. ¿No? Yo no, sé a mi que... parte me toca estudiar. Sí. Bien ese punto. Ya las últimas sí sentí que ya las contestaron ya sin dudar tanto, las últimas, vea. Pero es que esto es práctica y repetición, así que no se preocupen y vamos a seguir practicando y repitiendo. Y si pueden estudiar, verse algún videito por ahí, algún tutorial sobre el tema en YouTube, pues eso también suma. No, perdón, Alejandro, Alejandro. Ok. Bueno. Ya están casi, quiero ver cuántos están de regreso. Todavía faltan gente, vamos a esperar un momentito y en eso voy a revisar un enlace. Ahí está. ¿Y ahí están todos? Sí. Ok, vamos a revisar. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen cómo están con sus respuestas. Ay, se me borraron. Ya habíamos hecho hasta las 6. Entonces, does Robert live in London? What do you have? He doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Excelente. A ver, ¿alguien más? Is dinner ready? No, it isn't. It isn't. Correcto. No, it isn't. No, it isn't. Do you like to read? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Are they from New Zealand? Yes, they are. Yes, they are. Excellent. Yes, they are. Are rabbits dangerous? No, they aren't. Excellent. No, they aren't. Is Brazil in Asia? No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't.
No, it isn't. Excellent. Does she drive? Yes, she does. Yes, she does. She does. Excellent. Yes, she does. Is Mr. Smith a teacher? Yes, he is. Yes, he is. Mm-hmm. He is. ¿Por qué? Recuerden las preguntas con el verbo to be. En este caso, is. Contestamos de igual forma, ¿verdad? Con el verbo to be, cero estar. Do they know the answer? No, they don't. Excellent. No, they don't. Do you know how to swim? I don't. No, I don't. Why don't? No, I don't. Are you angry? No, I'm not. No, I am not. Mm-hmm. No, I am not. Is Dubai in the Middle East? Teacher, yes, it le is. Falta la, no le falta la I en la 17. Yes, ahí se lo colocamos ahorita. No me lo agarro, muchas gracias. Are you angry? No, I am not. Is Dubai in the Middle East? Yes, it is. Perfect. Does the cake taste good? Yes, it does. Yes. Yes, it does. Correct. Are they here? No, they aren't. They aren't. Very good. So is it that? Yes? Una consulta. Y acá, porque yo lo corregí en el grupo, pero no sé si está bien hacerlo o no hacerlo. ¿Se le pone punto al final? Sí, para escritura, por consistencia, sí. Le pueden poner punto para que se vea ordenado, ¿verdad? Ajá, pero se puede dejar así. Sí, o sea, porque ahorita como es una práctica y no estamos, pero si se fijan aquí, por consistencia, por cuestiones gramáticas, sí, debe ir el punto si estamos presentándolo como un examen, si es como alguna respuesta. So, sí, en escritura sí, tenemos que poner el punto. Yo no se lo puse, pero sí deben de ponerlo. Uh-huh. Ok. Thank you. Any other question, Luis? Yo sí tengo una pregunta. ¿Los pronombres siempre van a ir con en el principio mayúscula o está bien así escrito con minúscula? Mire, si son al principio de la oración, siempre van a ir con mayúscula. Pero aquí no están al principio. Al principio van no, no, yes, y se fija, eso sí está mayúscula. Pero luego de una coma no los ponemos en mayúscula, a menos que sea la primera persona, como el caso de la número 9. Se fija que ese sí está en mayúscula. Ese va a ir mayúscula a donde sea. Los demás solamente si están iniciando en la oración. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, y en el caso de que uno en la escritura escriba todo, todito con mayúscula. Fíjese que si no es algo importante, si es tal vez un correo entre amigos o un, ¿cómo se dice? Un mensaje amistoso, etcétera, se puede pasar. Pero no les aconsejo porque eso se toma como algo descortés. Se entiende como si usted está gritando o diciéndole a la otra persona que es tonta cuando uno escribe en mayúscula. Uh-huh. Se puede malentender, especialmente por eso evitar escribir todo mayúscula. O sea, que es como una falta de cortesía, algo así. Pues sí, es una falta de respeto y la otra persona lo puede entender como... de hecho se entiende como un grito, como un o como si es como un entender, ¿verdad? Poner algo en mayúscula es descortés. Así que no les aconsejo que escriban todo mayúscula. A veces uno dice, ay, qué pereza estar poniendo mayúscula, minúscula ahí, pero así debemos de acostumbrarnos, ¿verdad? Para evitar. Ah, ok, gracias, teacher. Ok.
¿Alguna otra duda que tengan? No les pasa, a veces hasta uno, hasta en español, a veces lo hacemos, ponemos no así en mayúscula o cosas así, es como cuando ya estamos enojados. Entonces, sí, por eso lo mejor es evitar, ¿verdad? A menos que sea algo, sí, entre amigos, se puede, ¿verdad? Pero algo formal, eviten escribir todo con mayúscula. ¿Algo otra pregunta? Aquí les aparece un enlace, pero creo que está mal el enlace, algo está malo ahí que no lo agarró. Cuando le damos clic aquí directamente, este es para practicar siempre yes no questions, lo mismo que han estado haciendo acá arriba, ¿verdad? Nada más que este es como una forma interactiva. Ya, y se los voy a poner aquí en el chat el enlace, como ya lo copié. Bueno, me lo da igual, pero ahí está. Desde el documento, creo que le falta lo último. HTML. Ah, lo último no debería de estar ese hashtag. Desde el hashtag para allá no debe de estar, por eso no sé por qué salió eso ahí. Pero ahí les puse el enlace en el chat de la meeting, porque el del documento está malo. Entonces ese enlace lo va a llevar a esta, cuando ustedes ponen el enlace en su buscador, lo lleva a esta página. Ahí ustedes van a buscar este ejercicio precisamente, este, and that is a try the interactive version of the above quiz. Este es el quiz, pero ustedes van a hacer esta versión. Y este es un multiple choice. Tenemos, ahí nosotros tenemos que escribir cuál de estas es la correcta, ¿verdad? Por ejemplo, en el 1, you a student, y dice yes. Entonces, no le puedo poner do, porque do you a student está diciendo tu estudiante, no hay verbo. Tu estudiante. Entonces, necesito el cero estar. Ok, entonces la pregunta es, ¿Are you a student? Pero tengo dos. La primera sería para la pregunta y la segunda la que completa aquí la respuesta. Entonces sería la opción 1 o la 3. Opción 1. Una, tres. La opción 1. ¿Are you a student? Ajá, yes I am. Y ahí me dice que es correcto. Entonces ustedes solo le hacen clic en la respuesta después de haberlo analizado y dicen, ok, respuesta primera, segunda o tercera, y luego hacen clic y ahí les dice si está correcto o incorrecto, ¿verdad? Y luego le dan clic a Next. Son 16, ya hicimos el primero como ejemplo. Así es que bueno, solo le van dando Next. Ven ahí cuál sería la opción más acertada, le dan clic y ahí se van. Voy a dejar de compartir. Creo que sí tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Ya les compartí el enlace al chat de la meeting por si lo quieren copiar o pegar. Y también se lo voy a compartir ahorita mismo al grupo de WhatsApp. Sé que hay personas que se les hace más fácil desde ahí. Ok, ahí está en WhatsApp también. Vamos a practicar. Recuerden, cualquier duda o pregunta, busquen el botoncito que dice Ask for Help y yo me puedo meter en el room donde estén. Bueno, buenas. Una vez más, sí. Nice. ¿Vas a compartir tú, María, o si quieres comparto yo? No, pero... Como quieras. Ah, pues comparte si quieres. Bueno, si no hubieses compartido tú, a ver dónde está y aquí está. Chulo.
Solo que el enlace, creo que ya había abierto la. Si quieres, comparte tú porque no me, a mí no me funcionó el enlace. O quizá no lo. Aquí está. Voy. Ahorita veo si me abre bien a mí. Voy. Es eso. Sí. Solo ¿En que cuál era? abajo. Cabal. Abajo. Donde estaba una chica. Ahí. Ahí está. Ahí está. Okay. La primera era, la primera, ¿verdad? Are you a student? Yes, I am. Yes. La siguiente. Uy. Next. Next. Do your brothers study hard? No, they No, don't. No, they aren't. No, No, they don't. they don't. Don't. They don't. Okay. Yes. That's what you say I'll do. Exacto. Are you friends? Oh, Yes. that's your friend. That's your friend busy now. That's your. La tercera. They aren't. Are your Are your friend? friends busy now? This is. Yes, she is. No. No puede ser, perdón. Miren, aprovechando que está, eso es lo que yo tengo duda ahí. Por ejemplo, como no puedes regresar, No. no puedes regresar al anterior. No, no se puede. Bueno, trate de darle a refresh o se vuelven a meter a la página porque es la Ah, única manera, eso volver a tenía empezar. pensado. Okay. Esa era la primera, ¿verdad? No, they don't. Don't. Aquí está. Is eso, se lo dije is. así. Ahí era Oh, fin. is. Pero por cómo es, está tu Yes, is. hermano. Iniciamos con is mayúscula y finalizamos con el otro is. Yes, he is. Is your friend bossing you? Yes, he is. Y si tú le pones das, ah, Okay. no. La respuesta correcta es is. ¿Por qué? Porque si usted ve la pregunta, no tiene un verbo ocupado ahora. No hay un verbo. Entonces necesito un verbo y el más conveniente ahí es ser o estar. ¿Está tu amigo Está. ocupado ahora? ¿Is your friend busy now? Yes, he is. Igual, no puede ser does respondiendo con is, Sí, porque pero ya dijimos que si la pregunta es con do, en la respuesta va do or does también. Entonces esa Okay. combinación no puede ser. Pero esencialmente, y la clave ahí también, es que no hay un verbo. Ajá. No hay verbo. Solo dice tu amigo ocupado ahora. Entonces necesito el verbo y el más indicado para el contexto de hoy es ser o estar. Okay, thank you, Okay. teacher.
No sé, con dos es dosen. Dosen is, es dos, is swaying, y no is dosen. It's dosen. Es la segunda. Dosen. Ah, sí, la tercera. Dosen. Sí, nos va a tocar abrir, ¿no? Hola. Y estamos en grupo. A ver cómo nos sale. Ajá, sí. La primera ya está resuelta. Ya está resuelta, sí. La segunda sería... Dice, do your brother study hard? No, they... Yeah. No, they don't. No, they don't. Ajá. Sí, la segunda opción. Correcto. No es lo correcto. Sí. ¿Más? Sí, bien. Next, dice, your friends does it know. Sería, is your friends? Yes, he know. Is. Yes, he is. Sería la uno. Sí. Correcto. Sí, me salió correcto. Correcto, yes. Next. Does he usually snow in June? No, sería Isen. Sí, ¿verdad? Oh. Y en la primera sí la habíamos hecho esa, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Does he usually snow? Does it usually snow? Snow in June? Sería esta. No, doesn't. Doesn't. Ajá. No, it is 4:30. It is 4:30. Yes, it is. Yes, it is. Ah, se lo habíamos hecho. Era. Are you know no, the no. Answer? Do. Do you know do the you answer? Know? Yes, I mm-hmm. do. I am. No, no, I don't. Yo no, I don't. Is Thomas here? Yes. Is Thomas here today? Yes, he does. No. Creo que sí estamos. Esa no. Creo que era. Do you always eat breakfast? La primera. Eat. Do you what? Do. Yes, they. Are those your books? La primera see, era, ¿verdad? Yes, they... esa creo que era, ¿verdad? No, pero sí, por la respuesta que tienes. Yes, they are. Sí. Pero no es da. No sé si es. ¿Cómo está tu libro? Do you like to watch movies? Yes, yes, yes I do. Va a salir una mano. No. I'm late. No, you aren't. No, you aren't. No me acuerdo. Veo a Silvia como bien pensante. Bien concentrada. Es que me está humeando aquí de uf. Y Silvia, güey, mi mente. Ahorita. Yo, él. Si se fijan ahí en esa pregunta, dice yo y dice tarde. Entonces no hay verbo. Solo dice yo y dice tarde.
Entonces, ajá, por eso la primera, ¿verdad? No, porque no. Luego la respuesta dice don't. Miren, la primera dice am y dice don't. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Que el verbo to be no se combina con el do, el don't, el doesn't. No, siempre es verbo to be. Y la última opción es la que va to be, ¿verdad? Am. Mm. Are not. Y como eso es como que fuera una conversación de A y B. A le pregunta, ¿estoy tarde? ¿Am I late? Y la otra persona le contesta con you, no you aren't, porque es como una conversación. Y entonces a veces ese juego de sujetos también es como que, ay, pero ¿por qué ay? Y contesta con you, pero ajá. Ay, las dos primeras están como combinadas, ¿verdad? Así, no sé. Ok. And you, Patrick? Yes, I do. I do. Yes, I am. Silvia. Ah, yes, I do. Yes, you, I am. Ah, yes, I am. Mm. ¿Eres tú? Sí, yo soy. Ah, ok. Vamos, Silvita, vamos, concéntrate. No, they aren't. Kenny acaba de escribir en el chat y no podía acceder a la meeting. Se le cayó el internet. Sí, I'm sorry. Bueno, ya casi terminamos con los breakout rooms. Y vamos a regresar a la sesión principal. Y creo que ya estaban terminando el último room donde estuve. Había otro que iba a empezar, pero ya pues ya es suficiente tiempo. ¿Tiene alguna pregunta o duda con algún ejercicio? ¿Lograron terminar donde estaba? Excuse me, me estaba preguntando a mí. Bueno, sí me faltaba. Pero como me sacó, ya no pude. Okay. ¿No? Yes, Alfonso. No pensé que me hablaban, pero no. Gracias. Sí, yes, ya más la mayoría ya iban terminando, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con alguno de los ejercicios. No, solo de fijarse ahí si utilizar el verbo. Ajá. Solo es que acuérdense que toda pregunta tiene que tener verbo. Toda oración tiene que tener verbo. Y a veces esa es la clave para saber, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que ya están todos. I know, it's like tratando de hacer diferentes tipos de ejercicios para que vayamos reforzando y acostumbrándonos a las estructuras, como así mecanizándola, ¿verdad? Porque para memorizar, pues, querríamos de estar, como torturándonos la mente ahí para memorizar tanta cosa, entonces no. Como ya saben, mañana sería nomás de repaso. Ya terminamos la sección 2 básicamente, pero nos falta el repaso. Y eso va después del link que acabamos de practicar. Entonces tenemos Present Simple, Positive Negatives and Questions Review. Siempre haciendo el repaso de lo que es el presente simple ya en conjunto, ¿verdad? Lo que vimos en la sección 1, la primera semana, que fue el verbo to be, combinado con lo que hemos visto en esta sección 2, que ha sido el presente simple con
los demás verbos. Entonces, ahora en este ejercicio está, lo vamos a comenzar tal vez lo terminemos, tal vez no, ya solo nos quedan 10 minutos y vamos a hacer hasta donde podamos. Vamos a hacerlo aquí en la sección principal. ¿Cuál es el ejercicio? Como ya conocemos bastante, tenemos idea de las estructuras de ambas, el presente simple con el verbo to be más los otros verbos que no son to be. Entonces vamos a encontrar los errores también relacionados a todas las reglas que hemos visto respecto al presente simple. Vamos a ver y a encontrar los errores. Aquí hay errores. Tenemos que encontrarlos y corregirlos. Por ejemplo, en la primera oración, ¿a dónde estaría el error? Si la leemos, he got to bed very early. A ver. Goes. Falta, yes. Goes. Excelente, María. Yes. El verbo tiene que estar con yes, porque es una oración afirmativa. En tercera persona singular, entonces le falta que modifiquemos el verbo. He goes to bed very early. Number two. Does they live in Canada? Do. ¿Todos creen que es do? Yes. Yes. Es porque está en primera persona. They, it's a plural. Do they live in Canada? El does es para tercera persona. He, she, it. Y ahí tenemos they. Do they live in Canada? A ver quién identifica en la 3 qué está pasando ahí. El am. Yes. Sería I usually. I am usually for my cooking. No. Se le agrega la S. Que ya saben que no estamos en el ING, ¿verdad? No cooking. Sí. Sorry. El am está de más. I usually. Cook dinner for my family. Está de más. No tiene nada que hacer ahí ese am. Porque si no dice yo estoy. Usualmente cocinar cena son no sentido. No hay sentido ahí. Okay. Cook dinner for my family. Dice yo usualmente cocino. Yo usualmente cocino la cena para mi familia. Entonces no hay sentido ahí. Igual si dice yo usualmente estoy cocinando, no, usual es algo rutinario, entonces no es algo que hago en el momento, sino que es de rutina, no tiene sentido que vaya el ING ahí, por eso les digo ahorita, olvídense de ING. A menos que sea lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Que haya dos verbos a la par, ¿verdad? Pero en este caso no, ahí va el usually, que es un adverbio de frecuencia, que se utilice en el presente simple. Number four, veamos quién identifica el error de la 4. They have a meeting every week. Meeting. ¿No estamos utilizando el ING? Meeting es una reunión, no es sí, verbo. El verbo have. Are they a meeting every week? Every week. Yes. El verbo have. Quitamos el que dijo. Y que para esto sí es el verbo que necesito, es el have. Tener una reunión cada semana. Entonces me faltaría el auxiliar. Si le quito el verbo ese. ¿Y qué auxiliar es el que voy a ocupar?
Ajá, do they have a meeting they every have. week? Entonces ahora la pregunta es, ¿tienen ellos una reunión cada semana? Do they have a meeting every week? Ay, el 5 está regalado, ese error ahí. She doesn't. Excelente. She doesn't. She doesn't like tennis. A ver si identifican en el 6. Das está correcto para John, porque John es un tercera persona singular. Das John. Has. El has. Has. No es has porque has. Si yo estuviera haciendo una oración afirmativa, entonces el have para tercera persona es has, vea, porque ese no entra en las reglas usuales, sino que este es irregular. Al ser una pregunta, decimos que el verbo no se tiene que cambiar. Entonces ahí en vez de has, tendría que ser have, porque ajá, está el auxiliar ahí de tercera persona, entonces en las preguntas y en las oraciones negativas, el verbo no se conjuga. La 7 está regaladísima. Knows. Yes. Excelente. He knows the answer. Él sabe, él conoce la respuesta. He knows the answer. A ver, ¿dónde está el error de la 8? Yes. No tendría por qué Robert, plays. Plays. Only es. El S de la plays, ¿verdad? Ajá, solamente lleva S. Play. Plays. No plays, no ES. Solamente S. Robert plays baseball on the weekend. Esa E no va ahí, esa E. Ok. They has lots of free time. They have. Excelente. They have. Wait. They have lots of free time. Con la 10 ya hicimos algo similar. Ya vimos El que... do va do es, ¿verdad? No, no, do no. Está bien ahí. El 2 es para he, she, it. Y ahí tenemos they. Driving. Sería drive. Drive, exacto. Drive to work. Yes. Do they usually drive to work? Y nos vamos a quedar aquí en la 10. Nos restan 6. Si las pueden hacer mañana, bien, pero si no, no se preocupen. Lo hacemos en clase y espero que mejor avancen en la plataforma a terminar la sección. La 1, creo que todos la tienen completa. Solo hay una persona que creo que nunca se ha unido a clase. Y los demás sí tienen bien la 1, la 2, todavía hay personitas que están bajos con la 2 y algo otros que no la han hecho. Sección 2 y el midterm exam, traten de completar eso para el día de ahora o mañana en el transcurso de la mañana, porque el límite sería hoy en la noche, ¿verdad? Para que esté, pero pues si ya están cansaditos, ok. Cualquier duda o pregunta, recuerden, pueden hacerlo al grupo de WhatsApp o a mí.
Cualquier pregunta de los ejercicios, porque si es algo de papeleo o cosas de administración, ahí sí no sé absolutamente nada, no sé cómo manejan eso. Así que vamos a pasar asistencia por segunda vez. Vamos a hacerlo un poco rapidito. Alejandra Guadalupe. Amelia Georgina. Present. ¿Quién? Arlene Natalie. Present. Tobal Alfonso. Present. Okay. Elvis Marlon. Present, Miss. Okay. Jacqueline Priscila. Present. Okay. Jessima Marjorie. Present. Okay. José Erenilson. Present. Okay. Karen Rocío. Present. Thank you. Carla Verónica. Kenia Lisset. Present. Okay. Larissa Natalia. Present. Okay. Luis Enrique. Present. Okay. María Santos. Present. Okay. Marvin Ovidio. Rosemary Present. Saraí. Sandy Melissa. Present. Okay. Silvia Marina. Present. Okay. Vanessa Yanet. Present. Okay. Berenice Idalia. Present. Okay. Wendy Carolina. Sayuri. Okay, Wendy también. Sí, escuché y también veo que lo puse en el chat. Yes, thank you so much, Wendy and Alejandra. Okay. Bueno, eso sería todo por el día de ahora. So, tomorrow we will continue and we will finish this exercise and also a review. During the morning, I will send the material for the section number 3. If you want to check it in advance or have it printed, that's I think it's going to be ready by tomorrow. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Good night, teacher. Tomorrow. Good night. Good night. Good night.